comunidad portuaria y su presidente José García Fuentes por esta maravillosa iniciativa, donde un año más y coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, pues se abren las puertas, nuevamente se abren las puertas al público, no solo a gente de Motril, sino que hemos tenido la oportunidad de que se escuchen las personas de Girona que han venido hoy especialmente a Motril por esta jornada de puerta abierta en el puerto de nuestra ciudad. Buenos días. Si me quieren acompañar a bordo, un placer recibirles. Por favor, después de ustedes. Son comandante Caja Rural, que son los que hacen posible también que estemos aquí. Un placer, ¿qué tal? Buenos días. Adelante, por favor. Sí, perdona. Acompáñate. Es un marco que principalmente está destinado para hacer vigilancia marítima por dentro de las 200 millas de costa. Ya no hay 7 senderos en el centro. Estos fueron barcos que inicialmente se diseñaron. El barco tiene 44 metros de altura. Pagado con un repetidor allí en la pantalla que está encima de tu ante. Sistema de monitoreo que el elemento independiente pueden prescindir de la carta de papel. Nosotros tenemos un sistema de cartografía digital. ¿Cómo dice la palabra? Sí, eso es una cosa que normalmente no se ve en los barcos de la Armada, porque esto es un barco pequeño. Ahora van a ver, o sea, esto que ya llegamos aquí abajo es el pasillo principal. Aquí alguien se me ha caído. De funcionamiento con las guardias, las comidas, la vigilancia de la cámara de máquinas, y entonces llega un punto en el que el sobreesfuerzo al final crea un peligro. Y al final me refiero, como el barco tiene tanta historia y ha tenido base en Las Palmas, ha tenido base en Málaga, ha tocado muchísimos puertos, al final por donde va a llegar. Esto es para usted y este es para usted. ¿Lo podemos abrir, no? Por supuesto, hay una cosa que es la principal y el resto son todo detallitos de la armada. Estaban teniendo un problema por el abastecimiento de agua, porque allí tienen unas plantas potabilizadoras, les llevan agua y todo el ruido y el humo. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Sí. Los niños, vamos, los niños que parían de niños, todos están contentos.